En el mes de fines de febrero, principio de marzo, veíamos en las redes que la señora, la primera dama, ayudaba a las escuelas rurales y a las escuelas más humildes. Entonces yo sugerí mandarle una nota a través de las redes, se mandó una nota, una profesora mandó una nota explicando nuestra realidad geográfica, socioeconómica, y después quedó ahí porque vino la pandemia, todo, y recién en el mes de octubre, fines de octubre casi, empezamos a recibir los contactos de la secretaria privada de la primera dama. Me explica ella, la señora Claudia me explica que siempre se comunican con los directores o los profesores o las profesoras, quienes presiden las escuelas, porque saben de primera mano las necesidades de sus alumnos, de su familia, de sus comunidades. ¿Esta obra qué monto tendrá? Aproximadamente te estoy hablando de 4 millones de pesos, si no es más. ¿Qué característica tiene el agua que consumen allí? Analizamos agua y sí, la verdad que tiene arsénico, ¿no? Y lo que pasa es que el arsénico es un veneno que no es incoloro y no tiene olor, no tiene gusto. Entonces la gente toma agua y después se va enfermando, ¿sí? Va teniendo enfermedades. ¿En qué consistiría la obra? ¿Qué estarían realizando? ¿De dónde sacarían el agua? Todo desde empieza de cero, desde nada, digamos. Cuando nosotros le mandamos la cartita, le pusimos que no teníamos. Entonces, nosotros pensábamos que, bueno, nos harían un depósito o alguna cosa. No, ellos quieren hacer una obra que quede para siempre. Los costos, mucho ellos no van a ver los costos. Esto maneja todo Nación, los colegios no manejamos, ni la escuela tampoco. Todo maneja Nación a través de la Fundación de la Primera Dama. ¿Qué tiempo demandará la obra? No sé. Lo que sí, me manifestaron que ellos quieren empezar y terminar, que sea rápido, no que sea a largo plazo. Y para mí, como directora, reconforta el espíritu en el sentido de que uno trabaja y pasa por las instituciones, pero sé que va a quedar eso por mucho tiempo y que les va a beneficiar a la gente.